Muy buenas, Jartibles, ¿cómo estáis? Llevabais ya un tiempo pidiéndome que hiciese un preguntas y respuestas o algo similar, así que hace unos días os pedí por mis redes sociales y por la pestaña comunidad del canal que, bueno, me preguntarais lo que se ocurriera. Eso sí, que fuese original, que aportara algo. Y bueno, pues hay cositas. Hay un poquito de todo, hay sobre este canal, hay cosas sobre otros canales, hay cosas sobre la vida, no sé, en fin. Ya lo vamos viendo ahora, en este vídeo, que no sé cómo va a salir. Las cosas como son, no sé cómo va a salir este vídeo, pero bueno, a ver qué tal. Dicho esto, acomodaros en vuestro sillón, en vuestro sofá, en vuestra cama o donde pilléis, cogeros algo de picoteo y de beber, que ya sabéis que eso siempre viene bien. Y por supuesto, no olvidéis darle a la campanita, para no perderos ninguna de las novedades que hay en este canal a partir de este momento. ¡Comenzamos! ¿Puedo ser la última pregunta? No. Lo más importante, ¿cómo estás? Bien, tranquilo. ¿Puedo salir en un vídeo? ¿Tortilla de papa con cebolla o sin cebolla? Las dos me gustan, lo que pasa que, bueno, en verdad, sin cebolla me gusta un poquillo más, pero bueno, las dos. ¿Cómo tienes ese pelo tan perfecto? Dame consejos. Pues muy sencillo. ¿Qué es lo que estudias y por qué? Estudio la carrera de comunicación audiovisual, aunque bueno, en verdad he estudiado, más bien, porque dentro de una semana la acabo. ¿En qué año comenzaste como youtuber cofrade? En 2016. ¿Por qué empezaste con tu canal? Antes de este canal considero una etapa, digamos, algo muy importante. Siempre lo cuento cuando me hacen este tipo de preguntas. Y es que antes de este canal, del canal Cofrade que conocéis, yo tenía otro de diferente temática, donde hacía muchas cosas y disfrutaba publicando contenido, haciendo cosas, pero no sé por qué había algo que no terminaba de funcionar, no sé por qué no terminaba de estar a gusto. Pero bueno, después observé, me di cuenta de que en YouTube no había un canal de temática Cofrade, por así decirlo, que indagase en las curiosidades, en los aspectos de este ámbito, y dije, ostras, pues voy a probar a ver qué tal, voy a ver qué sale, y aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo definirías en una palabra todo lo que estás viviendo? Ilusión. ¿Ser cofrade te ha cambiado la vida? Ser cofrade no me ha cambiado la vida porque soy cofrade desde que soy un coco. Siempre me ha gustado mucho la Semana Santa y las cofradías en general porque mi familia, pues ya digo, me lo ha inculcado, o sea, y es que a mí, pues eso, siempre me ha gustado. Bueno, me ha gustado, me ha encantado. A ver, el canal tampoco me ha cambiado la vida, porque mi vida es más o menos similar a lo que era antes de todo esto. Pero sí es cierto que este proyecto, que esta familia que tenemos tan bonita, creo que esto está quedando un poco pasteloso, es algo muy bonito. Me siento súper orgulloso de tener esta bonita familia, pero cambiar la vida, por ahora, no ha habido unos cambios muy, muy grandes. ¿Has pensado alguna vez en dejar YouTube? A ver, con mis antiguos canales, muchísimas veces. Ya digo, con mis antiguos canales. Porque como ya he dicho, pasé por una temporada muy larga de muchos años de idas y venidas. Pero ahora mismo creo, no sé, no considero que tenga motivos para dejar el canal. Para pensarlo. Porque creo que esto me ha traído más bueno que malo. Y me está trayendo. ¿Cuál es tu marcha favorita? Salud de Montesión. Marcha favorita que no sea Salud de Montesión. Todas las marchas que suenen a procesión. Alma de Dios orando en Montesión, presentado a Sevilla, himno de San Antonio, pasa la Virgen del Refugio. ¿Cuáles son tus géneros musicales favoritos? Después de las marchas, la música electrónica. Aunque bueno, en verdad, escucho un poco de todo. ¿Cuál es tu primer recuerdo, cofrade? ¡Puf! La verdad que no sé, tengo muchísimos recuerdos, pero ahora mismo el que se me viene a la mente es uno de cuando yo era pequeño. Resulta que a mí me gustaba mucho dibujar. Yo gastaba todos los folios de la casa dibujando. Cuando no eran batallitas,
pues eran procesiones. Y bueno, pues resulta que en Semana Santa estaba viendo una procesión con mis padres, que si no me equivoco era la hermandad de la Lanzada de aquí de Granada. Estaba viendo el paso de misterio, estaba viendo al Cristo. Y entonces, pues claro, como yo a ese Cristo lo dibujé de mala forma, porque a ver, era un niño, a ver si vaya a pensar aquí que yo era un pro del dibujo, pues no. Bueno, pues entonces yo, súper entusiasmado, las cosas de un niño, pues empiezo a hacer así, en plan, mientras miraba el paso, en plan, súper concentrado. Papá, papá, mamá, no sé qué tal. Este es el Cristo que dibujé hace unos días. Cuando miré así, me encuentro con que estoy tocando es a un desconocido que me estaba mirando así en plan de... miré para atrás y me encontré a mi padre y a mi madre diciéndome, Darío, vamos, hijo, vamos a ver la procesión por aquí y tal, que se ve mejor. Y es como... Y ahí acabó la historia. ¿Cuál es la mejor forma de disfrutar de la Semana Santa para ti? Me refiero a si prefieres salir de costalero, músico, nazareno o simplemente salir a ver las hermandades. A ver, no pienso que haya una mejor forma de disfrutar la Semana Santa. Creo que cada cual la disfruta a su manera, incluso no hace falta salir en el cortejo para disfrutarla, no sé si me entendéis. He salido de monaguillo, he salido de acólito, he salido de nazareno y ahora pues estoy saliendo de costalero. Y sí es cierto que me gustaría probar a meterme en alguna banda. Ya me lo han propuesto algunas veces, pero me cuesta dejar el tema costalero. Si estuvieras en una banda, ¿de qué estilo sería y qué instrumento tocarías? A mí me gusta mucho el estilo agrupación musical. Y bueno, instrumento, pues el tambor. Me encanta el tambor. ¿Tienes alguna manía o costumbre antes de meterte debajo de un paso el día de la estación de penitencia? Cierro el ojo, hago así. Y lo aprieto. Así. Y hago así. Y hago... ¿Alguna vez dentro de una junta de gobierno de alguna hermandad? Ahora mismo eso no entra dentro de mis planes. La verdad, suficientes cosas tengo hoy en día en mi cabeza como para meterme en una junta de gobierno, que eso pues... requiere de mucho compromiso, requiere de mucho tiempo y un tiempo que yo ahora mismo, pues la verdad es que cada vez que el día de mañana puede pasar de todo, pero ahora mismo no entra dentro de mis planes. ¿Qué cosas te gustan de la Semana Santa? Pues de la Semana Santa lo que más me gusta es que se trata para mí de la mejor semana del año. En esa semana yo soy la persona más feliz del mundo porque me encanta el ambiente que hay, todo lo que disfruto con las hermandades, con mis amigos, con mi familia. No sé, para mí la Semana Santa son muchas cosas. Estamos hablando de un espectáculo muy potente, tanto en lo social como en lo artístico y en lo económico. O sea, eso es lo que quiero hacer ver con este canal. ¿Crees que la Semana Santa desaparecerá en algún momento? Es una pregunta muy difícil de responder en un vídeo tan así. O sea... ¿Tú crees que habrá Semana Santa 2021? No lo sé. Pueden pasar muchas cosas. ¿Qué más cosas te gustan además del mundillo cofrade? La astronomía me encanta, o sea, me apasiona lo que hay más allá, los planetas, las estrellas. También me gusta mucho la historia, sobre todo la orientada a las contiendas bélicas. También me gustan mucho los videojuegos, juego muchísimo con mi amigo, el fútbol también me encanta, las series, las películas, me encanta ir al cine, en fin, me voy a liar aquí hablando un montón. No sé si me he dejado algo. ¿Estarías dispuesto a abrir un apartado que no sea cofrade? Puede que sí. En esta vida todo son posibilidades y caminos que puedes optar o no. ¿Con qué youtubers te gustaría hacer un vídeo? Entre todos los youtubers o streamers que se me vienen a la cabeza, pues bueno, me gustaría, no sé si hacer un vídeo, pero me gustaría poder conocer a Menos 13. Es un youtuber, un streamer de gaming, que personalmente considero que es un tío súper profesional y humilde y ha hecho una comunidad súper bonita en la que yo me siento parte y me gustaría tener la posibilidad de poder hablar con él, aunque sea
un rato. Y luego hay un amigo suyo, que es Ricoy, que también es otro creador de contenido. Luego, pues bueno, se me viene a la cabeza, pues, Auronplay, Ibai, ¿no? Pero ahora os voy a decir una persona que seguramente la conocéis, que es SMDani, que es un cura, rapero, youtuber, streamer, y alguna vez hemos cruzado algunas palabras y eso. Me gustaría hacerle alguna entrevista así chula, se puede hacer algo guay para el canal, y eso me cae muy bien y me gustaría también poder conocerlo, pero bueno, ahora mismo no creo que hagamos nada, la verdad, no sé, es difícil. ¿Qué te gustaría hacer el día de mañana? ¿De trabajo y eso? ¿Te ves viviendo de YouTube o algo similar? A mí me gusta mucho el ámbito de los medios de comunicación, especialmente la televisión y sobre todo dentro del marco del entretenimiento más que el informativo. Todo puede pasar, al final tendré que trabajar de lo que haya, de donde me salga trabajo y ya está. Respecto a si me veo viviendo de YouTube o algo similar, pues bueno, lo mismo. Pueden pasar muchas cosas. A ver, no creo que este canal de temática cofrade, no sé por qué tengo ese pensamiento, pero creo que esto no me va a dar de comer. Pero bueno, sí es cierto que no me importaría trabajar en algo relacionado con YouTube o similar. ¿Puedo ser la primera pregunta? No. Pues nada, eso ha sido todo, Jartibles. Espero que os haya gustado este vídeo. Os agradezco todas vuestras preguntas, han sido muchísimas, me ha costado un montón seleccionarlas. Pero bueno, a ver si hago más vídeos como este para que nos conozcamos mucho mejor. Y ya está, no olvidéis seguirme por mis redes sociales donde hablamos de cosas de la vida y por supuesto también de cofradías. Nos vamos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ahí está!